Bien, en este video tutorial vamos a representar números muy grandes y muy pequeños. Y lo vamos a ver cómo lo hace el ordenador. Es decir, cómo almacena el ordenador estos números pequeñitos y grandes. Sin utilizar todos los bits, es decir, sin la representación completa, sino utilizando una forma más compacta. Antes de eso, vamos a ver cómo lo hacemos nosotros. Nosotros, si tuviéramos un número como este que tenéis en la pizarra, el 199, seguido de un 1 y 28 ceros, este número es muy fácil equivocarse, agregar un 0 o quitar un 0, y entonces tendríamos un número o 10 veces superior o 10 veces inferior, lo cual es un error bastante grande. ¿Qué hacemos para evitar este tipo de errores? Bien, cuando queremos representar una cantidad tan grande, lo que hacemos es utilizar el número 199 y el 10, en este caso es la base decimal, y el número de ceros que le sigue. En este caso utilizamos un exponente, 10 elevado a 28, que significa 10, bueno, significa 1 seguido de 28 ceros. ¿Cómo elegimos el número al que multiplica a esta potencia? Bien, pues lo elegimos siempre que esté comprendido entre el 1 y la base del sistema. En este caso, vamos a utilizar el número o la representación 1,99 por 10 elevado a 30, porque este 1,99 está entre, es mayor que 0 y es menor que 10. Es mayor que 1 y es menor que 10. El 19,99 se pasa de 10 y el 0,199 no llega a 1. Esta es la representación. De esta forma tenemos una representación única, única de el número. Bien, en esta representación el número 1,99 recibe el nombre de mantisa y el número 30 recibe el nombre de exponente. ¿Cómo se representa o cómo lo representan los ordenadores? Lo tenéis aquí en este PDF. El código que se utiliza es el IEEE y es un instituto de normalización, el 754 de precisión simple. ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, lo que hace es destinar una serie de bits a cada uno de los campos del número a representar. El primer bit se utiliza para el signo. Si el bit es 0, el número será positivo. Si el bit es 1, será negativo. Lo siguiente es el exponente. El exponente utiliza 8 bits. Es decir, que tenemos exponentes tanto positivos como negativos, por lo tanto tendremos un rango de variación desde el número más 128 hasta el menos 127. Después veremos cómo se representan, es decir, que de todas las posibles representaciones de números negativos, cuál es la que se utiliza en este caso. Y después vienen 23 bits utilizados para la mantisa, lo que nos proporciona la precisión adecuada. Bien, esto como mejor se ve es con un pequeño ejemplo, así que vamos a utilizar en la pizarra un ejemplo representativo. Para hacerlo he colocado aquí un número de la friolera de 60 bits. Esto, si tuviéramos que representarlo en el ordenador, tendríamos que utilizar pues 8 bytes, 8 bytes serían 64, es decir, tendremos que utilizar 64 bits para poderlo almacenar en el ordenador. Pero hay una manera más compacta. Hemos visto que el código IEEE 754 utiliza solamente 32. ¿Cómo lo hacemos? Bien. Este número podría ser representado, vamos a colocarlo aquí, como 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Y como veis, a partir de ese último 1, todo lo demás son ceros. ¿Cuánto, es decir, por qué potencia lo vamos a multiplicar? En este caso, la diferencia con respecto al ejemplo anterior es que antes, el ejemplo anterior, utilizamos el código decimal y en este caso estamos utilizando binario. Luego la base será 2. ¿Qué exponente tendremos que utilizar? Pues el exponente que tendremos que utilizar será 50, porque hay que correr la coma 50 veces.
partiendo la coma desde aquí, hay que contar 50 veces hasta llegar hasta aquí. Bien, ya tenemos representado el número, pero sucede que la mantisa, en este caso, es esta, y vamos a seguir la misma norma que utilizábamos en la representación del número o de los números en decimal. Vamos a utilizar un número que sea superior al 1, pero inferior al 2. Por lo tanto, la mantisa la tendríamos que colocar así: 1.01101010101. Y después tendríamos que multiplicar por 2, y ahora en este caso el exponente, fijaros que la coma estaría aquí, y hemos tenido que correrla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por lo tanto ahora el exponente sería 60, 10 veces más que antes. Bien, esta sería ya la representación del número de forma más compacta. Tendríamos esto como mantisa, esto que tenéis aquí como mantisa, y esto como exponente. Bien. Ahora vamos a ver cómo lo representamos en el código IEEE754. Bien, de precisión simple que utiliza 32 bits. Hemos comentado antes que el bit inicial es 1 o 0 dependiendo si el número es positivo o negativo. Como no hemos colocado ningún signo, aquí vamos a suponer que este número está representado en positivo. Por lo tanto, vamos a colocar como bit de signo un 0. El siguiente que hay que representar eran 8 bits, es decir, esto era un bit, los siguientes son 8, y hay que representar el número 60, que es el exponente en este caso. Bien, la representación que se utiliza en este código, en el IEEE754, es el exceso a m. ¿Y m cómo se calcula? En este caso, como son 8 bits, se calcula de esta forma: 2 elevado a 8 menos 1 menos 1. Esto nos daría 2 elevado a 7, que son 128, y si le quitamos 1, son 127. Es decir, que estamos utilizando un código en exceso de m, siendo m 127. Bien, el 127 se representaría en binario de esta forma: 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Es decir, tendríamos todos los bits a 1 menos el bit de más peso, que es justamente el de peso 128. Ahora hay que sumarle, es decir, este exceso hay que sumárselo al exponente que queremos representar. En este caso es 60. Bien, ¿cómo pasamos 60 en binario? Es decir, ¿cómo? Pues por pesos. Si tenemos aquí el peso 1, este sería el peso 2, este sería el peso 4, este sería el peso 8, este sería el peso 16, este sería el peso 32 y este ya sería el 64. Como no llegamos al 64, hay que utilizar el peso 32. Si le sumamos 16, tenemos 48, por lo tanto también hay que sumárselo. 48 más 8, tenemos 56. Y para llegar a el 60 tenemos otro 1, es decir, que si sumamos 4 y 8, 12, 12 más 16 nos daría 28, 28 y 32 serían 60. Ese es el número 60. Y como estamos calculando el exceso, hay que sumárselo al 127 y tendríamos 1, 1, 2 me llevo 1, 3 me llevo 1, 3 me llevo 1, 3 me llevo 1, 2 me llevo 1. Este es el número que tendríamos que colocar en el exponente. Luego tendríamos el número 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Y después de los 23 bits que tenemos disponibles para la mantisa, evidentemente este 1 no lo podemos ahorrar, es lo que se llama bit implícito, porque siempre va a ser 1 en el código. En el código binario, en el código decimal, puede ir entre 1 y 9, pero en este caso siempre será 1 y por lo tanto podemos ahorrarlo.
y la mantisa la colocaríamos con 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 y después el resto, todos ceros, hasta completar, hasta que esto sean exactamente 23 bits. Y esta sería la representación utilizada por el ordenador para representar el número este que tenéis aquí arriba, de 60 bits. Como veis, hemos pasado de tener que utilizar 60 bits a utilizar solamente 32. Y como veis, la precisión de la mantisa es bastante buena, porque nos ha permitido, es decir, hemos utilizado de los 23 disponibles, solamente hemos utilizado 4, 4, 8 y 2, 10. De acuerdo, pues con esto hemos acabado este video tutorial.